claro que sí, amigos. El día de hoy estamos en otro nuevo video. Esta ocasión vamos a entregar, estamos, miren, chéquense, por la selva. Ahí vienen unos MSU-28. No sé si recuerden que por ahí en nuestros estados estábamos publicando unos MSU-28. Pues bueno, vienen 6 piezas. Entonces las vamos a estar a la familia de Tarzán. Las vamos a ir. ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa? Pues como habían visto en algunos videos anteriores, veníamos rumbo a... ¿Rumbo a dónde primero? A... 2 horas después. Orizatlán, San Felipe, Orizatlán. Veníamos por estos rumbos, pero pues ya terminamos por San Luis Potosí. Miren, chéquense, la selva está... está buena. De hecho, venimos en camino de tierra, de rastrería. Vamos a ver si sí entregamos estas MSU-28, nos quedamos por acá. Una aventura más, unas patoaventuras aquí con nuestro amigo Gerardo de la Casa Musical. La clave musical. Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Venimos también aquí también con nuestro buen amigo Rúbulo. Entonces, pues a ver qué tal nos va. ¿Algún saludito que quieras mandar, Rúbulo, para tu familia, para los cuates? Saludos a todos los amigos que ven el canal, de aquí nuestro amigo José. Sí, güey, sí. Y pues recordarles pues ya, que vamos a entregar si otro pedido de nuestro amigo Gerardo, de la clave musical de la sucursal San Felipe Orizatlán Hidalgo. Vientos. Mira, hasta parece youtuber, lo voy a contratar para llevárnoslos a los toquines, ¿eh? Bueno, pues a ver qué tal nos va ahorita. Por acá viene entretenido Gerardo, bueno, viene... Pitch 3, sí, esa no, porque... Viene medio local, presionado no porque... Falta todavía para que lleguemos al lugar. Les mostramos más imágenes y es que no se nos acaba la batería. Estás aquí con mi Gerardo. Primero nos manda a preguntar por don Rogelio Hernández Reyes. Y al final no era don Honor, don Rogelio. Después nos dice don Honorio, ¿no? Y después ahorita nos preguntan qué nombre. ¿Y cómo se llamaba? Honorino. Tres veces te equivocaste de nombre. Tres veces te engañé. No, si estás cruel. Vámonos. Sí, amigos, pues bueno, ya fuimos a entregar los MSU-28. Fue bien chido, llegamos bien a la ubicación que era. Después de tanto tiempo y después de tanto preguntar, pero ya, lo bueno es que ya llegamos bien chido. Entregas confiables, recuerden que con nosotros pueden cotizar todos los sistemas Melo, también equipos de iluminación LightTech y equipos Superline. Y pues diferentes gamas de productos, también contamos con instrumentos musicales. Visítenos en la tienda, en la clave musical, tanto en Pachuca, también en San Felipe Orizatlán y en Huejutla. Entonces ahí nos pueden estar visitando si necesitan saber la ubicación exacta o algún número de contacto. Abajo de la descripción del video les vamos a dejar información donde se pueden contactar directamente conmigo y les podemos hacer sus cotizaciones. Y también, pues en este caso que se dio los MSU-28, traerlos hasta acá,
son aproximadamente 8 horas las que nos aventamos en venir desde Pachuca hasta aquí. ¿Cómo se llama? 6 de la mañana. ¿Cómo se llama aquí? Acoyotla. ¿Cómo se llama? ¿Acoyotla qué? De Tepehuacán de Guerrero. Entonces, pues andamos por hasta acá. Pasamos, obviamente, ya aquí ya es Hidalgo. Señores, soy hidalguense, nací en el suelo tolteca. Pero, sí tuvimos que pasar a orillas de... ¿cómo se llama el otro estado? 2 horas después. San Luis Potosí. Entonces, bueno, la verdad es que nos fue bien chido. También un agradecimiento enorme por las grandes atenciones que tuvimos aquí con la familia del chico que nos hizo la compra. Porque Rogelio Hernández Reyes, o Reyes Hernández. Que está en Estados Unidos. Un agradecimiento enorme porque pues las atenciones fueron bien chidas, bien recibidas por parte de su familia. Nos invitaron ahí un taquito y la verdad, ¿qué taquito? ¿No? Se comió como 2 tacos el, ¿cómo se llama aquí mi compa? Chanito Mix. Ya, no digas nada, ya nos exhibiste. No, aquí el regulo, mire. Va bien llenecito y bien contento sobre todo. Sí, lleva comida en los cachetes todavía, mira. Pues bueno, y las chelitas que nos echamos, y aquí viene medio Pedroque. Mi chofer. Entonces, pues bueno, ahorita nos estamos viendo, vamos a ver qué tal nos va. A ver si nos encontramos unas cuantas ardillas por ahí, unos... de lo que sea, ahorita nos estamos viendo. Nos vamos a llevar esta cabecita. Bueno, cabezota. Está bien chida. Ah, caray, está atorada, ¿no? Atorado. No, ya se desatoró. Ya se desató. Ahí está.